haciendo? ¿Qué haces? Estoy lavando tu carro. ¿Por qué? No, tu camioneta. ¿Por qué lo estás haciendo? Pues si no te estoy robando, no es. Amigo, estás muy joven, ponte a trabajar. Pues si estoy trabajando. ¿Sabes que le voy a marcar a la policía? No. ¿Pero por qué? Ver que lo estás limpiando de esa manera no me gusta. Pero quiero decirte algo. Esto es un experimento social. Te están grabando por allá. ¡Hey! ¿Qué rollo, plebes? Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me voy a hacer pasar por lavacarros. Aquí estoy en un lote y por aquí dejaron una camioneta. La verdad no sé de quién sea, me voy a tomar el atrevimiento de limpiarla y vamos a ver qué reacción tiene esa persona al momento de que limpie su camioneta. Si será que me querrá pagar esa lavada o me mandará por un tubo y me humilla. No sabemos qué va a pasar, así es que quédense pendientes de este video. ¡Jalados, plebes! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Estoy lavando tu carro. ¿Por qué? Con tu camioneta. ¿Por qué lo estás haciendo? Pues porque no he comido nada y la vi que estabas un poco sucia. Mira, de este lado también sí, está, amigo, bien sucio. Pero tienes por qué hacerlo, no te tomes esa iniciativa. Pero es que... Es mi carro, yo me encargo de lavarlo, ¿ok? No, yo te ayudo, mira, ve, aquí está súper sucio. Pues ya. No, si no toques ya. Mira, ya. Acá adelante también. Tenía una manchita aquí. No, está bien, ya, ahí ya. Pero oye, ya. ¿Por qué me tratas así? Ya, por favor, no. Este trapo está súper sucio. Me vas a ensuciar más mi carro. Pero ya lo ensuciaste más. Sí, pero están sucios. ¿Qué importa? Pues es que lo hice porque no he comido nada y la vi súper sucia la camioneta y... Sí, no es mi problema. Pues quería ver si me apoyabas. Ese carro es mío, ¿ok? No, sí, yo sé que es tuyo, pero mira, hasta aquí también está... Ya, por favor, ya. No, no lo hagas, ya. Y mira, ¿lo puedo pasar aquí? Ay, no, por favor, no. ¿Sabes que le voy a marcar a la policía? No. ¿Pero por qué? Si no estoy haciendo nada más. Es más, no te cobro nada. Yo la verdad lo quería hacer para ganarme pues un peso porque no ha habido casi carros para lavar y pues ni siquiera he comido ni nada. Ese no es mi problema, amigo. Pues sí, pero... Me hice un pedido de permiso a mí, ¿ok? Sí. Para empezar. Es mi carro, no me gusta que lo limpies con un trapo mugroso. Bueno, no yo sé... sé ni dónde he estado para empezar ese trapo. Yo sé que por esa parte estuvo mal, pero pues era para... ver si me apoyabas con algo o algo. Es que no amigo, estás muy joven, ponte a trabajar. Pues estoy trabajando, mira, te lo puedo limpiar otra vez de este lado. Ya. No lo hagas, ya, por favor, stop, ya. Pero ¿por qué me tratas así? Pues si no te estoy robando, no te estoy insinuando. Sí, amigo, pero no me gusta. Estás dañando mi auto. Pero pues si estaba sucio, ve, te lo dejé ya impecable. Aunque tiene poquita mure, ¿no? Pero sí lo traté de exprimir bien. ¿Por qué estás insistente? Ya, deja mi carro así. Ay, así no... me gusta. Así está bien. ¿Sucio? No está sucio. Lo voy a llevar al car wash, ¿ok? Pues aquí te lo puedo terminar de lavar. Me das algo de dinero, puedo comer y pues ya me apoyas. Me rayas la pintura con tu trapo. Pues mira, acá traigo otro. Este no está tan sucio, ¿no? Están iguales, sí. No. Pues es que no me alcanza pues para comprar otros. No, así no puedo. La verdad casi no he lavado carros. Ya. Eso es mucho ya. Mira, pero no te voy a cobrar. Mira, fíjate, aquí está también así medio sucio. Sí, ya. Desaparece, por favor, bye. ¿Pero por qué me tratas así? Gracias. ¿Por qué me tratas así? Todavía bien, gracias. ¿Qué? Pero si no estoy haciendo nada malo. Amiga, aquí todavía le faltó un pedazo. Te estoy ayudando de acá, también de atrás. Está bien sucia. Ya, ¿podrías dejar de hacerlo, por favor? Por favor, ya. Pero oye, ¿por qué me estás tratando así? Amigo, este carro me costó mucho trabajo comprar y lo cuido demasiado, es mi bebé, ¿ok? Y el ver que lo estás limpiando de esa manera no me gusta porque sé que se va a maltratar. Bueno, como te repito, yo solo lo hago por pues adquirir algo de dinero, ¿no? No he comido desde hace rato y pues quiero comer algo, pero aparte la vi muy sucia. La verdad me atreví a lavártela, dije igual llega y me dice, oye, qué buena onda porque pues la lavaste, ¿no? Sí, te lo agradezco, pero ya, neta, ya. Así déjalo, por favor. Te voy a regresar el dólar. Agárralo. Quiero hacerte, yo sé que te saca de onda, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué me trataste así? Ya te lo comenté, no me gusta que dañen mi carro. Lo cuido demasiado. Y al ver que lo estás limpiando así, no me agrada. Aparte, desconfío mucho. Bueno, pues yo quiero decirte otra cosa. Yo no soy lavacarros, yo soy el dueño de este lote y por allá también se lavan los carros. Solo que quise ponerme esta vestimenta y quise hacerme pasar por un lavacarros. Pensé que me iba a llevar una impresión diferente de ti, que
pues a lo mejor sí ibas a aceptar que hubiera lavado tu camioneta, me ibas a dar algo de propina o ibas a actuar diferente. Nunca pensé que ibas a actuar así. O sea, si eres el dueño, ¿por qué lo haces? Tú no deberías estar aquí ni mucho menos vestido de esta manera. Tú deberías estar mandando a los demás empleados que hagan esto. ¿Te sorprendió que no era un lavacarros? Sí, o sea, me saca de pedo, pero o sea, sabiendo que tú eres el dueño de todo esto, o sea, no deberías estar aquí. No, yo sé que no debería de estar haciendo esto, pero pues quiero decirte algo. ¿Por qué te rebajas? No, no me estoy rebajando, es un trabajo, al fin y al cabo. Mientras sea dinero honesto, hay que hacerlo, sea de lavacarros, taquero, barredor, de lo que sea, es un trabajo honesto, pero quiero decirte algo. Esto es un experimento social y te están grabando por allá. ¿Ya? Ay, no, no. ¿Es en serio? Sí, es un experimento social. No. Ay, no. Plebes, qué pena que haya gente así. Me hice pasar por un lavacarros y me mugroció. Lo único que quería era dinero para comer. Me mugroció, me dijo que para qué le limpiaba su carro con este trapo sucio. Lo único que yo quería era algo de comida. Pero bueno, ya saben que cualquier trabajo es digno, mientras no robes ni hagas otras cosas, cualquier trabajo es digno, lavacarros, taquero, de barredor, de lo que sea. Ya saben que los quiero mucho, plebadas, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, vayan a seguirme a mi Instagram que va a estar apareciendo por aquí y nos vemos en otro nuevo video. ¡Jalaos, plebes!